Trabajas en el mundo del marketing de afiliados con seminarios online y Hotmart y estás creando una landing page para poder vender productos digitales y quieres instalarle un contador inverso para que se renueve automáticamente y esto te ayude en tus campañas de marketing, pero no sabes cómo hacerlo. Hola, soy Kiki Cadena y en este video te voy a enseñar cómo puedes instalar un contador inverso para tus campañas. Quédate y nos vemos dentro. Listo, chicos, ya estamos aquí adentro. Vamos entonces a mirar. Esta es una landing page que yo le entrego a las personas que quieran vender mi producto WordPress y Vivir de cero. Yo les entrego esta landing page para que puedan de una manera más fácil poder vender este producto. Listo, entonces vamos a mirar aquí. Este producto tiene, esta landing tiene todo lo viable para poder vender fácil y rápido este producto. Entonces mira, aquí tenemos el contador. Ya está el contador instalado. Pero Kike, ¿cómo instalo un contador? Se los voy a explicar así por encima, fácil y rápido, para que ustedes sepan cómo se puede instalar un contador. Estos contadores sirven para qué, para generar como esa necesidad, esa escasez que las personas quieren adquirir un producto. Entonces, voy a mostrarte que esto no es parte del programa que venía, pero para las personas que no sepan cómo instalar un contador, les voy a enseñar cómo se puede hacer esto. Entonces, estamos aquí, simplemente tú vas a venir y le vas a dar aquí nuevo y vas a buscar temporizador de cuenta y aquí tú ya vas a ajustar. Para las personas que no sepan cómo hacer esto y quieren adquirir el curso, abajo les voy a dejar un enlace para que ustedes puedan ver las bondades que tiene este programa. Y a la vez les digo una cosa, les entrego los instaladores del WordPress y Divi para que ustedes puedan, el Divi Builder también, para que ustedes puedan empezar a crear su página web. Aquí ya le hacen, le cambian la letra, le quitan el fondo, lo hacen como ustedes quieran. ¿Listo? Yo no lo voy a hacer por no demorar este video, pero aquí vamos a trabajar en esto. Entonces, primero que todo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscarle una fecha. Entonces, yo les recomiendo buscarse por decir un 2023, puede ser diciembre de 2023 y le ponemos 31 de diciembre. Mire que ya pasó 942 días y aquí van a ajustar la hora. Si quieren las 12 de la noche, aquí la van a ajustar. Yo la voy a dejar por este ejercicio aquí a las 9, ¿sí? Ustedes lo ajustan dependiendo de la hora que ustedes crean conveniente. Le damos aquí a guardar y ya está listo esta parte. ¿Qué otra cosa vamos a hacer? Vamos a hacer nosotros, yo les voy a dejar este código que está aquí, se lo voy a dejar abajo en el anexo para que ustedes puedan hacer este procedimiento. Nos venimos acá de nuevo y aquí cerramos, perdón, nos venimos acá, damos guardar y salir. Esperamos a que guarde. Y nos vamos a venir aquí. Esperamos a que salga. Y buscamos aquí Divi. Opciones del tema. Ya tenemos aquí esto. Y nos venimos aquí a la parte de abajo. Y vamos a darle pegar. Pegamos y le damos guardar cambios. Al hacer esto, ¿qué va a hacer? Este es el código que nos va a ayudar a que nosotros el contador se esté activando nuevamente cada vez que se cumpla la hora. Listo, vamos aquí a mirar. Ya este es el segundo paso, nos hace falta un paso para que ustedes les quede funcionando 100%. Listo, miramos la página, vamos mientras voy desplazando, ella se va cargando. Les recuerdo que está así, es porque estoy dentro del constructor. Y mira, quedan 5 horas y 21 minutos. Ya está funcionando. Pero, ¿qué vamos a hacer, chicos? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a buscar aquí. Se lo recomiendo que lo hagan siempre.
¿sí? Háganlo siempre, hagan este procedimiento, que la zona horaria esté en su país, porque normalmente él aparece en cero. Entonces, si ustedes van a buscar si estás en Argentina, si estás en Estados Unidos, en Chicago, bueno, aquí están todos los países, aquí están todas las ciudades del continente. Entonces, que quede, en este caso yo vivo en Colombia, entonces dejo Bogotá. Eso es lo que tienes que hacer para que esté funcionando. Pero mira que ya en este momento la página, el contador inverso ya está funcionando. Cuando llegue la hora, cuando lleguen las 9 de la noche, en mi caso, cuando lleguen las 12 de la noche, si tú quieres ponerle las 12 de la noche o la hora que tú quieras, tú simplemente vas a dejar y él se va a renovar automáticamente y así vas a poder hacer tus campañas de crashing para que puedas vender los productos digitales. Si tú no sabes qué es crashing, abajo te voy a dejar un video para que tú aprendas de este fantástico mundo del marketing de afiliados con seminarios online y Hotmart y generar ingresos hasta el 80% en comisiones, ¿sí? Son comisiones del 80% que nos deja vender estos productos. Bueno, chicos, entonces los dejo hasta este video. Miren que está en este momento, son las 3 y 40, hacen falta 5 horas y 19 minutos para que el contador me funcione hasta las 9. Entonces quiere decir que está funcionando bien. Bueno, chicos, hasta acá llega este video. Y recuerda, si no te has suscrito, haz clic en la campanita. ¿Y para qué? Para que tú puedas seguir recibiendo información de YouTube cuando yo suba nuevos videos. Subo videos sobre marketing digital, subo videos sobre marketing de afiliados, subo videos sobre diseño web, todo lo que está relacionado con el mundo del marketing. Listo, chicos, un abrazo para todos y nos vemos en una próxima. Chao, chao.